En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas en Michoacán, no se encuentra en calidad de detenido debido a que no hay elementos determinantes para su retención, confirmó el procurador de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera. Él ingresa y está aquí en calidad, en este caso, de víctima, de lesionado, como consecuencia del accidente, y en ese sentido es que es trasladado él a la Ciudad de México. En este momento no hay elemento determinante para que él pudiera ser aquí requerido. Tras el accidente aéreo del sábado, donde resultaron lesionados 4 personas y 1 muerto, entre ellos el líder de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde y Efraín Bañuelos Mendoza, estos últimos fueron trasladados a Morelia para su atención médica. En el caso de José Manuel Mireles Valverde, presentaba un trauma facial politraumatizado, fractura de la base orbital derecha, fractura mandibular en la rama derecha, fractura costal múltiple del lado derecho, fractura costal del lado izquierdo y contusión pulmonar derecha. En cuanto a los detalles del accidente y de las circunstancias en que viajaba la avioneta, el procurador Vinicio Aguilera manifestó que la investigación le corresponde a la Aeronáutica Civil y a la PGR. Toda esa información forma parte de las constancias, plan de vuelo y demás información que tendrá que recabar la Dirección de Aeronáutica Civil y en su caso proporcionar a la Procuraduría General de la República. A petición de sus familiares y por su seguridad, este domingo a las 11:30 horas, José Manuel Mireles fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para su atención médica, mientras que Bañuelos Mendoza permanece en un hospital privado en Morelia y las otras 2 personas lesionadas en La Huacana. Ninguno ha rendido declaración debido a su estado. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.